¡Así lo quería agarrar! Hace más de un mes que quiero hablar con usted. Que estoy un poco apurado. El dueño también está apurado. Tengo dos recibos de alquiler. ¿Cuándo los va a pagar? Quédese tranquila que esta noche vamos a arreglar, doña Encarnación. Esta noche, doña Encarnación, esta noche no paga nunca. Siempre lo mismo, esta noche, pero no paga nunca. Nombre y apellido a pie, sellar fortificado de la ventanilla 12. Nombre y apellido a pie, sellar fortificado de la ventanilla 12. El miércoles se jubila Garabaglia. Después de hora hay que quedarse a la despedida. Va a ser una joda bárbara. Y qué joda, ¿eh? ¡Qué desgracia, che, qué desgracia! ¿Quieres tomar un café? Volvieron a aumentar otra vez todas las cosas. No, no será posible. Ay, José, yo te digo, con lo que vos traes, no nos alcanza, viejo, no nos alcanza para llegar a fin de mes. ¿Me estás escuchando, José? ¿Me oís? Sí, te oí. Nada, no alcanza para nada. Ya sé. Pero no te quedes ahí parado como una vieja, hombre, contestame. Vos siempre hablás, che, cuando no tenés que hablar, carajo. ¡Sí, te oí! Ella será muy agradable. Marta está contigo. No. No pudo venir. Debí recibirte en el aeropuerto porque viniste en avión. No, vine en auto. La vida le sonríe porque usa Tex. El desodorante de los triunfadores. ¡Qué hijos de puta!
Ah, ¿qué te dijo el escribano? Me dijo que ya no necesitaba. Pero le dijiste que le podía hacer trabajo después de hora. Sí, pero me dijo que ya no necesitaba nada. ¿Qué pensás hacer? ¿Qué gracia me importa? Mi apellido es Pisa de Puerto Picado, la mitad de 12. ¿Qué está pasando, che? Otra vez Pedro anda a los bastonazos. Seguro que el otro ciego le quiso ocupar el lugar. Y esta es una esquina que da mucha plata. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? En el baño. ¿Qué pasó? Me nos cortaron la luz. ¿Cómo que nos cortaron la luz? ¿No te dejé para pagarla? Pues sí, pero tuve que pagar las expensas a la portera. Ya no podía salir más a la calle. ¿Cuánto era? ¿Qué cosa? La luz. 65. ¿65? Sí, 65. Pero ahora me tenés que dejar 80. ¿Cuánto? 80. ¿80? Con los intereses. 15 palos de interés por un día. ¡Pero eso es usura! ¡Y bueno, che! ¡Andá quejate al ministerio! ¡Qué joda esto! 15 palos. ¡Bien, Garabaglia! Ahora quiero presentarles a mi hijo. Y tengo la alegría de decirles, un Garabaglia se va. Ya no sirve. Ah, pero no diga eso, Garabaglia, vamos. Pero otro queda. Vení, Juancito. Yo me voy. Pero la empresa ha tenido la deferencia de tomarlo como empleado en esta misma sección y en el mismo lugar que yo dejo. Hace 15 años me compré una caña de pescar. Algún día, José, me voy a ir lejos. Siempre me lo digo. Un lugar apacible. Otro mundo, viejo. Así son las cosas, José. Uno puede ponerse traje, corbata, mirar vidrieras, caminar entre enormes rascacielos. Pero a nadie se le ocurre que así todo uno sea un pobre vagabundo. Pero no se te ocurra pararte a mirar un pájaro en un baldío, porque corres el riesgo de que te crean un loco tramando una conspiración. No es que critique nuestro modo de vida. No. Supongo que no hay otro remedio. Pero me rompo la cabeza pensando qué les puedo decir a mis hijos cuando me pregunten si esto es la vida. La pieza la fortificada de la montaña 12. Llamó por teléfono a tu mujer
Dijo que cuando salgas del trabajo vayas con urgencia a lo de Tito. Hay una sorpresa. Un momentito, señor. ¿Te dijo qué? No. No voy a pedir a pieza ya por explicar y vaya a la ventanilla 12. Vaya. ¡Apúrate, José! ¡Apúrate que llegas tarde! ¡El Tito se compró el auto! ¡Lo vamos a bautizar! Mirando el pajarito. Dale. José. José. Lleguemos al auto. Dale. Bueno. La puta madre. Pero mirá vos, che. Mirá lo que me pasa. Y no voy a poder seguir laburando de esto yo, che, será posible. Te perdí el equilibrio recién. Me quiero morir, me quiero morir. Menos mal que no me pasa ni porque con los 5 pibes que tengo me mato. No tengo con qué darle de mocha. Justo ahora me tengo. Claro, esta changa, viste, es lo mejor. El problema que yo tengo es tener que venir a pasar. Pero, ¿qué vas a hacer? Para mí, Miguel y Bora pedían que se no puede seguir. Sé qué me pasa. Estoy en la escalera, estaba en la escalera y de repente me caigo, me pierdo el equilibrio. No sé. Yo lo lamento mucho, pero así no podemos seguir viviendo. Te vas a tener que buscar otro trabajo. Bueno, déjame pasar. Vamos, movete, querido, que estoy planchando. No sé qué será, pero ¿de qué? Empiezo a temblar. No, no sé, no sé qué me pasa. No sé, voy a tener que buscar alguna persona. Va a pasar, ¿no? Sí. Movete. ¿Por qué no te dejás de dar vuelta una vez por todas? ¿Qué querés? Si no hay lugar para nada. 16 años, che, 16 años que te dije que esta vez era grande. Que teníamos que comprar una manchica, ¿no? Tuviste que elegir este matote. ¿Qué tenés que decir de además mi mesa? Además es horrible. ¿Qué tenés que decir de mi mesa? ¡Qué hermosa mi mesa! Tarado. Dame la ropa. Además no te vayas a pensar que es tan fácil conseguir un trabajo extra como vos suponés. No es tan fácil. Mirá el Tito. Tres trabajos extras tiene. Se compraron el TV Color, se cambiaron el auto. Un auto viejo, pero bueno. Nosotros seguimos así. Amontonados como hormigas, escapándole la portera. Y así estamos, che. ¿Qué te parece, Cholito? Esta es la vida. Y sigo entregando bolillín de lapicera que no debe faltar en la cartera de la dama, ni en el bolsillo del caballero, ni en la cartera del escolar. Bolillín, la mejor lapicera del mundo. ¿Alguien más? Como no, muchísimas gracias, joven. Y sigo entregando bolillín, la única, la insuperable. Bolillín, la mejor lapicera del mundo. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Alguien más por acá? Como no, muchas gracias. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. En la esquina, patrón, por favor. Permiso. Espera un segundito que voy a bajar el chofer, un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Déjeme pasar, por favor, déjeme pasar. Por favor, señora, por favor, señora, déjeme pasar. Discúlpeme, por favor, sí. Por favor, señora, pero qué cosas. Perdón, chofer, voy a vender unas lapiceras. Gracias. Señoras y señores, la fábrica, no. Señoras y señores, la fábrica Bolillín por mi intermedio, mío, se complace en presentarles Bolillín, bien, y no es el único elemento con el que... No, perdón, perdón, no es nada. Usted está bien.
No tiene ningún problema de equilibrio. Pero casi me caigo. Recuéstese. Doctor. Recuéstese. Recuéstese. ¿Edad? 38. ¿Angustias? ¿Frustraciones? ¿Sueña? Sí, sueño. ¿Mucho? Mucho, sí. ¿Qué sueña? Sueño. ¿Ejemplo? No sé, se me mezclan un poco. Uno, rápido. Carteles. Ah, y viene un vecino. ¿Qué vecino? Y un vecino, no sé, no lo conozco. Le pido ayuda y... y no me oye. ¿Y qué más? También que soy... muy joven. Y cuando voy a ajustar, a anudar el nudo de la corbata, me miro en el espejo, veo que tengo muchas canas. ¿Y eso la angustia? Sí, mucho. ¿Casado? Sí. De la sección triplicado, ¿no? Sí. ¿Cuántos años lleva nuestra empresa? 16. ¿Feliz? ¿Eh? ¿Feliz? Piense rápido. Un ave. Perro. Le dije ave. Pero se me ocurrió perro. ¿Y qué significa perro para usted? No sé, señor, se me ocurrió perro. Mire, mi amigo. Lo que usted debe tener es un problema de intestino. Nada más que eso. ¿Cómo se soluciona? Una buena enema y adiós problemas y macanas. Yo, todas las mañanas, defeco como un toro. Y ando feliz todo el día. Los intestinos son así. Ya lo dice el refrán. Bon cacare per la mattina, felice tutta la giornina. ¿Qué pasó? No sé, de pronto empezamos a hablar de indexación, de financieras, de deudas y... No sé. Pero por lo menos le hubieran podido sacar los anteojos. Bueno, pero le pusimos la frazada. ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué pasa? Tengo frío. Estos son los documentos que usted firmó. Las cuotas indexadas, los intereses punitorios, los intereses de los intereses, más esto. Momento. Hemos sacado todos los papeles de sus deudas porque usted dijo que iba a pagar. Pague primero. Estoy asfixiado y... ¡Guardias, agárrenlo! ¡Trágatelo, Tito! ¡Trágatelo! ¡Pónelo bien, Tito! No, que se rompe. ¡No abra la boca, ya. Tito! Algo para hacer palanca. ¡Ordenlo, Tito! ¡Así, así, Tito! Así. No apretes tanto. Tremendo. No se pudo tragar ni un solo papel. ¿Se está bien? ¿Qué carajo se ríe? Estará contento. Oh. ¡El ataque! ¡Tito! Ay, ¡el ataque! ¡Tito! ¡El médico me lo dijo! ¡El ataque de hemiplegia! ¿Usted pariente? Venga, tengo datos precisos. Se muere. Pero nuestra empresa le ofrece los mejores servicios de sepelio, pagaderos en cómodas cuotas mensuales, con el IVA incluido, con indexación del INDEC de acuerdo al costo de la vida. Pero decime, hijo de puta, ¿no te dije que este era mío? Mire, usted puede tomar el servicio que quiera, pero yo le hablé primero, ¿cierto? ¡Pero era mío! Tenemos cajones de primera y no cobramos IVA. ¡No le haga caso! ¡Lo estafan! Pero siete la semana pasada me afanó un viejo de terapia intensiva. Venga conmigo. ¡Firma acá! Murió. ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! ¡César Rodríguez con un fuerte cabezazo!
que Mastronardi. Para nosotros, el entrañable Tito. La empresa Todo Goma, garantía en artículos de caucho y afines, te dice adiós. No olvidaremos sus 31 años de oficinista, sin haber faltado un día dedicado todo a tu meritorio trabajo. El gerente te dio la audiencia. Adelante. Adelante. Tome asiento. Aquí tengo sus antecedentes y un criterio más o menos formado de sus problemas. Usted dirá. Quiero renunciar. ¿Qué más? Tengo agotamiento nervioso. Estoy como tú digo, ¿sabes? Su fracaso me desespera. No debe sentirse así. Usted vale algo. ¿Sabe una cosa? Hasta le he hablado de usted a mi mujer y me dijo que desearía conocerlo. Presentarle a nuestros hijos. Son 4 niños hermosos. Definitivamente. ¿Qué lo aflige? Quisiera irme a un lugar. ¿Qué lugar? Más. Porque la capital ya no. Sincérese. Es razonable que uno quiera más. Que quiera un aumento porque las cosas están bravas. Tampoco es el instante de solicitarlo a esta empresa. Pero la empresa incita y se enorgullece de contar con hombres que ansíen más y más. Y que en eso no se den descanso. Todos corremos detrás del mar, el mundo. Yo no le voy a decir que vivo en una posilga rafañosa. Tengo un confortable departamento. Pero debo confesarle que no desdeñaría la posibilidad de llegar a tener un palacio sostenido por las cabezas de 1000 tipos si fuera necesario. ¿De qué se ríe? No tiene importancia. Usted me parece que pertenece a la raza de los ensoñados, querido José. Y cuidado, tiene familia. Y eso es peligroso. ¿De qué se queja? Me doy cuenta cuando un tipo pierde el ritmo y usted lo está perdiendo. ¿No va al cine? ¿No va al cine? ¿Y entonces? Ahora yo desconfío de esos tipos que se quieren fugar. Esos tipos me causan como un mal olor. Los huelo mal. ¡Me descontrolan! Y estoy oliendo que usted es de esos tipos. ¿Hola? Sí. Sí, sí. ¿Se da cuenta? Mientras hablo con usted de nuestra perspectiva, nunca falta un hijo de puta que le esté tratando de mover el piso a uno. 4 y estoy por perder la paciencia. ¿De qué lugar me habla? Podría referirlo a la sección comercial. Pero tendría que aligerarse. Es un medio donde a cada instante surgen nuevos métodos sobre sistemas de venta. Pero para eso tiene que estar convencido de que nosotros fabricamos felicidad. Que el hombre es un devorador de cosas y que nosotros le damos esas cosas. Desde el cepillo de diente eléctrico en que ya no necesita mover las manos, hasta fabricarle nuevos deseos. Deseos que ni soñó, pero que hacen a la vida feliz, hermosamente feliz. Tiene que estar convencido de que hacemos una obra piadosa.
Siéntase un enviado de Dios. Y que el confort sea su religión. Pero no, José. Usted con ese aire ausente y esa personalidad apagada ya no me es confiable. Finalmente, ¿sabe lo que es usted? Un traidor a esta sociedad. Sí, señor. Un cochino traidor a un medio que le dio todo. ¿Pero qué? ¿Se cree superior? Usted no es superior al tornillo de un lavarropas, de una heladera, de un automóvil, y repito, ¡ni de un lavarropas! Tranquilícese, José. Quédese. Y que sus hijos sigan durmiendo bien protegidos en sus camas. Porque lo estimo, le digo, no sea gil. Métase con todo. La vida moderna está a sus pies. Es su esclava. Y algún día llegará a tener la sartén por el mango. ¿Qué me dice? Que todo lo que me dijo se lo meta en el culo. José, José, pero mira la hora que llegás, viejo. Pero vamos a llegar tardísimo. Vamos a salir de acá a las 1500. Yo todavía con los ruleros puestos. Yo también, che, será posible, mirá. Espero que tu hermana me haya hecho caso, ¿no? Espero que le haya puesto ricota a la torta. Así por lo menos le va a salir más suave. ¡Ah! Pero qué cabeza dura, che. Pero ¿a quién le cabe en la cabeza? Escuchame, para un cumpleaños, ¿eh? Una torta de tres pisos, ¿vos te parece? Le dije, ¿por qué no haces una torta de un piso? Agarras una manga cualquiera, le pones un poco de crema, haces una rosita después y le haces las iniciales con el chocolate. Pero no entiende, che. ¡Qué cabeza dura! Uy, ¿cómo le voy a dar a la buzarda? ¡Anda afuera, che! Mandando sus buenos tragos. Pero yo lo veo bastante raro, ¿eh? Y algo debe haber. Nunca lo vi tan callado. Largué el laburo. ¿Qué? Largué la oficina. Vamos, deja de embromar. No, viejo. Largué. ¿Qué va a largar? Está jodiendo. ¿Pero por qué no me creen?
No estoy jodiendo, larga en serio. José está tomado. ¡No estoy tomado! Le digo que largué. ¿Cómo que dejaste el trabajo? ¿Cómo que dejaste el trabajo? ¡16 años trabajando ahí! ¿No ven que está loco este hombre? ¡Está loco! ¿Por qué nos arruinaste la mesa, che? Una mesa tan hermosa, llena de comida, con el postre, con la torta, con todo. ¿Y por qué? No sé, no... No daba más. ¿De qué no dabas más? ¿De qué no dabas más? No sé. Desde hace un tiempo vengo mal. Vengo pensando. ¿No ven que está loco? ¿Pero no ven que está loco este hombre? ¡Mirá lo que dice, que venía pensando! ¿Pero qué venías pensando? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos sin trabajo? Estaba cansado. ¿Cansado estabas? ¿Cansado de qué estabas? No sé nada más. De todo. No te entiendo. ¿No ven que está loco este hombre? ¿No lo ven que está loco? ¡No te entiendo! Mira. ¡No te oigo nada! ¡No te oigo nada! No lloré. ¿Pero cómo no voy a llorar? No lloré, gorda. Oíme una cosa, por favor. ¡No te oigo nada, ¿entendés? ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué está pasando, viejo? No sé. Estaba harto. Estaba asfixiado. ¿Asfixiado de qué? De todo, de... Ah, sí, aquí no ha pasado nada, dejate macana. Pon el tocadisco, María. No, María, no ponga nada, espera. ¿Vos lo querés saber, gordo? ¿Eh? Vos lo querés saber y yo te lo voy a decir, gordo, ¿eh? ¿Vos te acordás, gordo, cuando éramos pibes? ¿Eh? Yo nunca te lo dije, pero... Ahora se da y te lo voy a decir. ¿Vos te acordás que yo te admiraba? Te admiraba mucho, ¿eh? Y te admiraba porque eras el mayor de los dos. Eras mi ídolo. ¿Qué digo, ídolo? Casi como un dios eras para mí. Trataba de imitarte. De imitarte en todo. Y te imité. Y me jodiste. No te entiendo. ¿Qué hicimos de la vida, gordo? Vos. Yo. Todos nosotros. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos de la vida? Y no sé. Felizmente yo ya hice mi vida. ¿Qué vida? Bueno. ¿Qué sé yo? Dentro de 3 meses me jubilo. Yo también me voy a jubilar, gordo querido. Lo que te quiero decir es que se nos fue la vida en una oficina. 8 horas, gordo. 8 horas. 8 horas durante todos los días de la vida. 16 años sellando boletas por triplicado. Corriendo detrás del mango. Es el vino. ¿El vino? ¿Qué vino? ¿De qué vino me hablan? Y yo te pregunto una cosa, gordo. ¿Detrás de qué corremos? ¿Detrás de qué y para qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta vez lo vas a pagar, eso. No, espera, no te vayas, espera. Espera que tengo algo importante que decirte a vos. No, porque esta se la pasa todo el día jodiendo con la vidriera, ¿eh? Que mira este modelito, que comprame el otro modelito. Mira, ¿querés saber una cosa? Nunca más me vas a sacar a mí la vidriera. Primero porque me tienen repodrido ya las vidrieras. Después porque toda la vida me la pasé encajonado entre vidriera y vidriera. Y de última... Lo más doloroso es porque nunca me alcanza el mango para comprar lo que esas
puta vidriera me ofrece. Y vos también, tío, ¿eh? Vos también me jodiste. Cuando de pibe me hiciste creer que la vida era como un tango. Sí, como un tango lindo. De los de antes, de los tuyos. De amores con novias en las ventanas. De barras de muchachos arreglando la vida en las esquinas. De café lleno de bohemios como vos, tío. Y me jodiste porque... porque a mí me tocó bailar un tango que no es así. Un tango sin color, tío. Un tango que casi no... que casi no tiene historia. A mí me tocó bailar un tango más triste que la mierda, tío. José. El de largar los bofes todos los días, ¿sabes? Encajonado en un ascensor o en una oficina o en un departamento de esos que cuando querés ver el sol tenés que jugarte la vida asomando medio cuerpo en la ventana, porque si no asomás medio cuerpo por la ventana, ¡minga de sol vas a ver! Le dije al médico, doctor, tengo pesadillas. Tengo pesadillas, sueño con... con carteles que se me vienen encima y que me ahogan. ¿Saben lo que me dijo? ¿Quieren saber lo que me dijo? Que era seco de vientre. Que ahí estaba mi problema. Tengo un amigo, un compañero en la oficina que siempre me dice, José, mira, José, uno de estos días me voy a... porque se compró una caña de pescar hace 15 años. 15 años. Uno de estos días me voy a ir a un lugar apacible, a un lugar... cuando se muera se va a ir. Y en las tumbas, tío, no hay ni lagunas, ni hay pescados, ni hay soles, ni hay un carajo, tío. Así, viejo, poné música que no estamos en un velorio acá, tanto lío, viejo, tanta cosa.
hijo se le subió a un caballo. ¡Está loco! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Pero qué le pasa, José? ¡José, José, te volviste loco! ¡Bajá de ese caballo! ¡Bajá de ese caballo! No sé por qué hacen tanto escándalo si solo voy a dar una vuelta. Nada más. Hagan juego, señores, el que más mira menos ve. Hagan juego, señores, hagan juego. Qué mal que viene la mano. No hay un mango. ¿Y ese caballo? Mío. Hátelo nomás, lo invito un trago. Mire bien. ¿Usted es mago? Sí. ¿Y puede creer que así todo me cago de hambre? ¡Uy! Me espera un cachito que viene un amigo. ¡Eh! ¡Mi caballo! ¡Espere que ese caballo es mío! Ese caballo se lo compré yo al mago. ¿Al mago? Sí, al mago. Allá va. ¡Mago! 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 Casi me agarran. Se la dejé tirada. ¿Qué vas a hacer? A veces que sabe perder. Quería verlo. Te busqué como loco. ¿Te puedo tutear, no? Bueno, viejo, tengo tu caballo. Se lo afané al gringo. Te juro, no podía vivir desde que hice esa macana. Mirá, yo seré la última escoria capaz de darle de comer a mis hijos con mi sueldo de verdugo. Pero no sé, los animales me enternecen. Viste, es por lo único que soy capaz de llorar. De verdad, no podía vivir desde que hice esa macana. Mirá, ahí lo tenés. Ahora vení que te voy a presentar a mi familia. Pasá, vení. Vení, pasá. Esta es Lola, mi mujer. Toca el laúd. Y esta es la hermana, que es muda y toca la pandereta. Este es el que la fue en el caballo, Lola. Y este es Pedrito, un loro bastante turro. ¡Turro! ¿Qué vas a tomar? ¿Un café? Para que dale lo que venga. Ahora ve la cara de hambre que tiene. Bueno, mejor tener cara de hambre y no tener cara de turro. Porque ese es mi contra, la gente me ve y se raja.
Si yo no hubiera tenido esta cara de mierda que tengo, yo hubiera tenido el mundo en mis manos. Dale, decilo y decí. ¿Vos sabés que te enojé que yo voy a reventar el mundo? Yo lo voy a reventar, sí, señor, porque yo tengo armas para eso, viejo. Ahora mire. Mire a ver si mentira lo que yo le digo. Pero mire bien, ¿eh? Mire, 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 mire. Y ahora atención, viejo. Mire, mire. Y ahora mire. Pero mire bien. ¡Toca Lola! ¡Toca Lola! ¡Toca Lola! ¡Toca Lola! ¡Toca! ¡Lola, toca! ¡Toca! No sirve para nada. Todo de renta. ¿Pero vos te crees que si yo pudiera ser Rita del aire andaría reventándome los pulmones por allí? No. Yo nací para grandes cosas, viejo. Yo nací para enredar a la gente en el más grande curro de la humanidad. Esta no me tiene fe, pero yo voy hacia donde están los grandes. Hacia donde el grande se come al chico. Ya está el agua para el café. Pase, viejo, venga. Es café, ¿sabe? Pero le echamos agua por economía. Pues sabés que con la plata de la venta de tu caballo comimos 3 días nosotros. Te amo, pan, Lola. ¿Sabés que le tomé cariño al bicho ese? Lola prende las velas para que nos cambie la suerte. Pero yo le digo, un día vas a hacer un incendio y nos vamos a quedar totalmente en pelota. Mira, yo tengo sentimientos, ¿viste? Pero, no sé, no creo en nada, no creo en nadie. Tengo una escuela muy jodida. Muy jodida. Mi única desesperación es la guita. O más que la guita, el poder. Y si para lograr el poder yo tengo que arrancarme los dientes y venderlos, yo te juro que me los arranco y los vendo, carajo. ¿De qué a veces me parece que no quiero a nadie? Sí, la bunda me causa risa, ¿sabes? Toma, desgraciado. Toma, soltá. ¡Soltá, lor hijo de puta! ¡Pero soltá! ¿Pero será posible que cada vez que le doy un cacho de pan, este me quiera morfar el dedo? ¡Qué lor hijo de puta, che! ¡Qué lor hijo de puta! ¿Sabes que no sé por qué, pero me caíste bien? ¿Usted vio que ayer le dije que mi fin era el poder? Y es así. Lo ha sido con desesperación. Yo necesito que me aclamen, muchedumbre, la gran ciudad necesito. ¿Usted vio que la carrindaga anda poco? Pero voy a llegar. No sé por qué carajo me cuesta a veces tutearte. ¡Gente, Lola! ¡Gente, prepara todo! Oiga, venga, venga que le doy una changa. ¡Atención, señoras y señores! ¡Con ustedes, Lola! ¡La gran Lola que los deleitará con su laúd de sonidos celestiales! Y yo, señoras y señores, delante de ustedes, apagaré con mi propia boca el fuego sagrado de Babilonia. ¡Me lo trago! Miren, ¡Lola! ¡La gran Lola!
Pero vos te das cuenta cómo es la gente. Tanto esfuerzo, tanto pataleo para tres monedas y un salamín. ¿Eh? ¡Y vos tenés la culpa! ¡Salí, turro! Pero no te lo digo siempre, no sirve, porque aunque me trague esa marada es poco. Yo me tengo que tragar un mono, eso es lo que tengo que hacer. Pero un mono así de grande. Y pelearme con el mono delante de la gente y arañarlo y cagarlo a trompadas y sangrarme y yo después al final me trago el mono. Eso es lo que tengo que hacer para tenerlos a todos en un puño, carajo. ¿Mamá? ¿Toma pa' vos? ¿Toma pa' vos? ¿Toma pa' vos? ¿Qué es este turro como la come carne? ¡Papa, turro! ¡Hacelo callar, Lola! ¡Merdito! ¡Turro, papa! ¡Hacelo callar a los matos, a este! ¡Pero dale, pobrecito! ¡Ah, qué pobrecito! ¡Es un desgraciado, eh! ¡Turro! ¡Pero mira lo que me dice! ¡Turro! ¡Turro, no, pero hijo de puta! ¡Te voy a agarrar! ¡Te voy a agarrar! ¡Déjalo! ¡Déjalo, Juan! ¡Déjalo! ¡Lola! ¡Déjame, Lola, que lo mato! ¡Déjame, Juan! ¡No! La pata. ¿Cómo tardan las mujeres con el vino, eh? Yo a veces, José, siento que se me afloja la estantería. Que todo me falla, ¿viste? Yo le digo a Lola, salvate, Lola, abandoname. Pero ella se queda. Y... es como yo, sentimental. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Eh? No, jefe, no, esto no es mío, es de él, es de él, decile que es tuyo, es de él, yo estoy cagando nada más, es de él, decile que es tuyo, que no quiero ir en cana, de verdad, es de él, yo no tengo nada que ver, yo pasaba, entré a cagar y ahora me voy, de verdad, la cagadera, ¿vio? Sí, bueno, está bien.
yo quisiera decirles que... ¿Sabe lo que le debe andar faltando a este? Carne. Tomá, todo esto para vos. Por Lore y la hermana no te preocupes que nos vamos a dar una vuelta. ¿Eh? Ya le dije, agárrate del pasamano. Sí, discúlpame lo de anoche, lo de la... ¿Alto? Vamos a parar acá, a ver si hacemos un mango. ¡Lola! ¡Va Chaplin! Señoras y señores, con ustedes la gran Lola, la genial imitadora del genial Carlito Chaplin. Estas medallas atestiguan los que les corroboro. Señoras y señores, aceptada, admirada en la corte de Europa, también de Constantinopla. Muy bien, Lolita, muy bien, qué gracia me causa. Muy bien, Lolita, qué bien. No, para, Lola, para que no pase. ¿Vos tenés una moneda? ¿Vos tenías una? No, ni si. Saca, saca, saca. Déjame a mí. Déjame. ¿Pero dónde está esta puta moneda? Déjame, la tengo. Que te muevas, no te muevas. Vos te tenés que salvar. Pero la fácil, Lola. Vos te tenés que ir porque no murió un desgraciado que no le convengo a nadie. Yo no te convengo a vos, Lola. No ves que yo siento que no voy a salir de esta milladura tremenda que tengo. Yo nací con esta milladura. Yo me la quiero comer solo. Solo me la quiero comer. ¡No, Juan, no! ¡Quiero! ¡Yo te quiero! ¡No, Juan, no! Pero vos sí te vas a salvar. Sí te vas a salvar. Quiero salvarte. Sí, pero yo quiero que te salves. ¿Sabes por qué? Porque te quiero. Y mucho te quiero. Por eso. Y va a ser mejor, Lolita. Va a ser mejor. Porque vos vas a encontrar un buen hombre. Un hombre que te quiera, porque... Yo te quiero con toda mi vida, Lolita. Con toda mi vida. Yo siempre ando solo y vos sos la única que me acompaña siempre. Y vos vas a ser feliz aunque no quieras, vas a ser feliz. Soltate, Lolita. Yo también te quiero. Yo también te quiero, Juan. Si vas a tener suerte. Pero yo quiero que tengas suerte. No, yo no quiero salvarme. Te quiero.
Lolita. José, me volvieron las ganas. Vamos a ir a la capital y me voy a comer el mundo, José. Me voy a tragar un mono delante de todo, José. ¿Me viste? Señoras y señores, con ustedes, Lola y el mago, en Agarrate del Pasamano. Una tarde en un micro, mi novia se asustó, porque al frenar de golpe, casi, casi se cayó. Yo le dije, agárrate del pasamano, agárrate del pasamano, y eso ya no le gustó. Jo, 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 jo. Yo le dije, agárrate del pasamano, agárrate del pasamano, y eso ya no le gustó. Jo, 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 jo. Diéntemelo, como 500 palos, yo me lo morfo. No, Juan. Thank you.
la capital. ¿Qué hace? Vos tenés que largar el caballo ahora. Pero mirá, no viste cómo se sube al caballo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Vos no te van a dejar entrar así? ¿Por qué no? ¿Y cómo? ¿Por qué no? Porque se van a cagar de risa. ¿Está loco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Pasa que está loco. Oíme, no podés entrar a caballo. ¿No ves que traiciona sangre? Está prohibido. Te van a matar. Ya me parecía que era un chiflado este. Más sí, yo me voy para otro lado porque no quiero lío. Lola, ¿qué pasa? Me da pena. ¡Más qué pena! ¿Qué te va a dar pena si este? ¡Oíme, loco! ¿Vos estás chif... ¿Sabés lo que sos vos? Un mal amigo, un turro, eso es lo que sos. La pata. Yo quiero ir a la capital, pero no detrás de un loco a caballo. ¿Qué hace abuelo ahí? Está como encerrado, abuelo, ahí. Dígame, abuelo. ¿Está como encerrado o no? Sí, sí. Tendría que estar en otro lugar, abuelo. En donde pudiese ver el sol. En donde pudiese ver la tierra. Donde hubiera verde, abuelo. ¿No es así? Sí. ¿Siempre estuvo ahí? No. Antes estaba en otro lado. Vivía en otro lado. ¿Y había sol? ¿Y había tierra? Sí. ¿Y por qué vino? Mi yerno me trajo aquí. Decían que no podía estar solo y me trajeron. Allá tenía amigos. Jugábamos a las bochas. Todos los domingos jugábamos a las bochas. ¿Se equivocó su yerno, abuelo? Sí que se equivocó. ¿Y ahora qué hago? ¡Dígale que lo deje volver, abuelo! ¡Sí, que lo dejen volver! ¡Que lo dejen volver! ¡Que lo dejen volver! ¡Que lo dejen volver! ¡Papá! ¿Pero qué ha hecho? ¡Mire el escándalo que ha hecho! ¿Pero qué locura es esta, papá? ¡Por Dios, entre! ¡Déjenme! ¡Suéltese! ¡Mira el escándalo! ¡Con ese otro loco allá abajo! ¡Mira cómo la gente nos mira! ¡Déjenme! ¡Suéltese! ¡Decile que se suelte! ¡Pero mirá vos el escándalo! ¡Con ese otro loco ahí abajo! ¡Déjenme! ¡Nunca hablo con nadie! ¡Déjenme un ratito! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Loco! 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 ¡Loco yo! ¡Es un santo! ¡Es un santo! ¡Es un santo! ¡Santo! ¡Síganlo! Síganlo.
¡Qué santo, es un chiflado! ¡Anda! ¡Eso le dijeron a Cristo, fariseo! ¡Es un santo! 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 ¡Tenés que hablar! ¡Hablale, José! ¡Le tenés que decir algo! ¿Qué le voy a decir yo? ¿Pero cómo que le voy a decir? Pero decime una cosa, hijo de puta. ¿Pero para qué necesitas hacer todo este quilombo si no sabes para qué? ¿Sabes o no? ¡Dale, que nos matan! Yo estaba muy mal, Juan. ¡Pero no me lo digas a mí! ¡Decíselo a ellos! Estaba mal. ¿Eh? ¡Más fuerte! Que yo estaba muy mal. Corría de un trabajo a otro. ¡Sí, corría de un trabajo a otro! Siempre me preguntaba para qué. ¡Se preguntaba para qué! Y un día paré. ¡Paró! ¡Un día paró! Dije, no va más. ¡No va más! ¡No va más! Volvía a mi casa, dormía, después me levantaba y a la oficina y así otro día, sellando sellos durante 17 años. ¡17 años! Nunca hasta ese momento me había preguntado... ¡No se había preguntado! ¡No se había preguntado! ¿Qué era vivir? Si eso que yo hacía era la vida. ¡Era la vida! ¡Era la vida! ¿Tenemos derecho a vivir de otra manera, no es así? ¡Sí! ¡Tenemos derecho a vivir de otra manera! Y dije basta. ¡Basta! ¡Dijo basta! ¡Basta la asfixia! Señor, señor. Y me fui. Señor, señor, usted es el representante de este hombre. ¡Del Mesías! Sí, sí, del Mesías. Venga, que tengo que hablar con usted. ¡Quiero que viva! ¡Que viva dentro de otros valores! Yo vengo en representación de la firma Dentol. La firma Dentol, ante este multitudinario acontecimiento, quiere estar al lado del Mesías. Y está dispuesta a correr todos los riesgos y a ofrecerles 20 mil millones de pesos si usted logra que aquel hombre diga delante de las cámaras: yo me lavo los dientes con Dentol, porque Dentol es el dentífrico de los triunfadores. Los mediocres nos dominan la vida. La torpeza manda. Y el hombre se muere solo. Pará, José, pará. Pará de decir boludeces que la mano cambió. Hay un tía que nos da 20 mil palos. Así que pará de decir boludeces, José. Lo que tenés que decir es que Dentol es el dentífrico de los triunfadores. Dale, José. ¿Qué haces? Pero habla. Decilo del dentífrico. Pero habla, no te quedes callado. Pero habla a la reputa que te parió. Yo estoy hablando de la libertad, Juan. ¿Pero de qué libertad hablas, hijo de puta? Ahora salí con esa boludez. Pero decide en Toli y dejate de hinchar las pelotas. Con este tipo podemos fundar una empresa. ¿Pero de qué empresa hablas, Juan? La única empresa que existe en la vida, Juan. La única empresa que existe en la vida. ¡La única empresa que existe en la vida, Juan! ¡Nosotros somos los que elegimos un modo de vivir o de no vivir! ¿No te das cuenta, Juan, que no morimos cualquier día? ¡Basta de miedo, Juan! ¡Basta de fantochería, de estupidez, de usura! ¡Basta!
¡Basta! ¡Basta porque la basura nos llegó a la boca, Juan, y nuestros hijos están aprendiendo a comer esa porquería! ¿Qué tenemos más miedo? ¡Qué vergüenza! ¡Eso tenemos! ¡Más miedo que vergüenza! ¿Sabes por qué paré, Juan, un día? Porque me di cuenta que tenía más vergüenza que miedo, Juan. Basta. Basta de mugre. Tengamos dignidad. Dignidad, Juan. ¡Digan basta! ¡Basta de una vez! ¡Basta todo! ¡Basta! Y tiene razón, es cierto. Dentol es el científico de los triunfadores. Con Dentol, al que usa Dentol, los hijos son felices y se reciben de doctores. Se les ensancha la ventana y entra un sol amarillo como el oro. No le crean a este que es un pobre loco, yo lo conozco. Con este señor vamos a fundar una empresa. No le crean a él, mírenme a mí. Él es un pobre loco. Aquí cualquiera puede hacer joyas, aquí cualquiera puede hacer guita. ¡Mira, José! ¡No hablen más! ¡Mira estos coches! ¡Mira esta gente, José! ¡Estos no son los caminos polvorientos que anduvimos, José! ¡Aquí taparon la sucia tierra con asfalto! ¡Esto es una locura, José! ¡Toca a Lola! ¡Toca a Lola! ¡Toca! No, che, no. No, Juan. No, Juan. No, Juan, para que no es así. Aquí taparon la vida, Juan. Aquí sepultaron el rocío. Aquí le cortaron las alas a todos los pájaros. Aquí no hay un lugar donde clavar la cruz de tanta muerte. Nos asfaltaron, sí. Pero los sueños. ¿No se dan cuenta que no somos piedra? ¿Que somos seres humanos? ¿No se dan cuenta que somos el más alto milagro de Dios? Que ustedes, señores, el más alto milagro de Dios, que yo, que todos. Somos el más alto milagro de Dios y con el más alto milagro de Dios no se puede joder más. Digo amor. ¿Y qué es? Digo mis derechos. ¿Y qué es? Digo mi libertad. ¿Y qué es?